Dios santo, huele tan rico aquí ya. Este pan ya no tarda en salir. ¿Alguna vez se han preguntado si es fácil hacer pan? A lo mejor no se lo han preguntado porque el horno no es lo suyo, pero si sí se lo han preguntado, la respuesta corta que les voy a dar es: depende del método. Así es, el método que yo les vengo manejando el día de hoy es sin amasar, está súper fácil, requiere tiempo, es como con los hijos, requieren tiempo en hacer un hijo, pero no hay tanto esfuerzo, jaja, se disfruta el proceso, así es. Y cuando sale ese pan del horno, bueno, también se necesitan muchos calores por ahí. Cuando sale el pan del horno, ustedes van a decir: Dios santo, no hay marcha atrás. Esto es lo más hermoso. Nos convertimos en papás cuervo y mamás cuervo. Así tengamos hijos gachos, así estén bien feos los niños y las niñas. Nosotros decimos que son los más hermosos porque nosotros los hicimos con mucho amor y dedicación. Tal cual pasa con el pan hecho en casa. Si ustedes no han tenido hijos y no entienden la comparación, pues hagan pan. Quédense haciendo pan. Vamos a ver el proceso. Pues empecemos. Y les vengo con una noticia que igual y es mala, pero ahí les va. En cosas de panes y pasteles se necesita una báscula. Pero no se me agüiten, ¿eh? Les voy a dejar en los comentarios la fórmula con tazas o con lo que ustedes quieren usar como base para medir cómo es que lo tienen que hacer. Mientras vean los pasos. Yo para un pan de 20 centímetros de diámetro, empiezo por medir 300 gramos de harinas. Sí, lo dije en plural. Acá podemos hacer nosotros mezclas de aquellas que nos gusten. Esta es una receta base y ustedes deberán adaptarla, por eso es que yo la dejo media neutra. Uso 200 gramos de harina de trigo para todos los usos y 100 gramos de harina integral, es decir, 2/3 partes de la común y una de esta última. Ya que están pesadas, vamos al agua. Acá la vamos a necesitar al 80% sobre el peso de las harinas, es decir, si allá fueron 300 de harina, entonces acá tienen que ser 240 gramos de agua. Cuando adapten esta receta a su gusto, se van a dar cuenta que algunas harinas absorben más agua que otras, por eso entonces ustedes van a tener que ir haciendo ajustes a esta receta en todo momento. Mientras la hagan tal cual, les va a salir. Agrego media cucharada de sal al agua, una levadura instantánea de acuerdo a instrucciones de la que ustedes compren. Yo, por ejemplo, compré esta que es de sobre y dice que la usen en su totalidad y que funciona para entre 250 y 500 gramos de harina, por eso es que uso todo el sobre. Después me gusta agregar un toque de miel, esto es totalmente opcional, igual y pongan algo de maple o lo que se les ocurra, o simplemente no agreguen nada dulce. Por último, agrego un poco de aceite de oliva. Bueno, un poco tiene distinto significado para cada quien. Integramos esto y no tiene que quedar tan perfecto, ¿eh? No es necesario. Ahora sí, combinamos los ingredientes y hasta aquí tenemos una receta base, así le vamos a llamar. Esta es la base y de aquí van a partir ustedes a hacer lo que gusten. Hagan uso de la creatividad, yo agrego hojuelas de avena, no tantas porque si agrego más tendría que ajustar el nivel de hidratación de la masa, así que esta cantidad digamos que es segura. Pueden usar nuez, semillas de girasol, aceitunas y muchas cosas que se les ocurran, anden. Ya saben que echado a perder se aprende. Por último quiero un toque dulce, por eso es que ahí van unos arándanos, no tantos porque no quiero que la parte dulce abrume todo el pan. Integramos con una espátula, si de repente vemos que se nos complica, usemos el mango de la espátula. Entre menos resistencia exista, más fácil va a ser. Pero aquí es cuestión de cada quien cómo se ajuste. Integrando todo, cubrimos con una bolsa y ahí les va. Ahí les va. Esto lo hacemos en la noche, todo este procedimiento, para hornear hasta el día siguiente. Les recomiendo mínimo dejar reposar 10 horas. Yo lo dejo siempre como 14, pero eso sí, no se pasen de un día, tampoco hay que exagerar. A la mañana siguiente vamos a ver que esto creció. Todo el trabajo de la levadura está hecho, digamos que se puso a amasar por nosotros. Pero bueno, nuevamente batimos con nuestra espátula para sacar el gas que se formó. Agrego más hojuelas de avena para que se vea muy bello nuestro pan y vacío la masa en mi molde engrasado como si fuéramos a hacer un pastel. Es necesario poner otro molde en la parte superior. Lo dejamos reposar durante una hora, lo llevamos al horno media hora a 200 grados centígrados. Después de esa media hora quitamos el molde superior y lo volvemos a cerrar durante más o menos 15 minutos o si lo quieren más crocante, déjenlo más tiempo. Y ya, nuestro pan está listo.
sencillo es. Esto ya salió del horno. Si siguieron los pasos tal cual o si los van a seguir tal cual, ¡ay! Se van a sorprender. Van a tener un pan súper rico. Van a ver que no se necesita ser experto. Miren, yo ya le di unas mordidas. De hecho, ya hasta lo corté para que no se vea ahí tan feo. Pues voy a probarlo. Voy a probarlo. Este suavecito. Quiero que vean la textura. Bueno, acá hay una rebanadota más grande. Vean nomás. Este pan, pues ustedes lo pueden hacer tan duro o tan suave como lo quieran, dependiendo para qué lo vayan a utilizar. Se ven aquí los arándanos. Ay, no, es una cosa deliciosa. A mí me gusta suave porque si le dejo una corteza, si lo dejo más tiempo en el horno, se le hace una corteza muy, muy crocante. Pero a mí me fastidia el paladar, siento que me corta. Entonces yo por eso lo hago súper suavecito. Miren, aquí tengo una de la colita, la tapita. Con el chimichurri esto, ¿sabe? Ven. Bloggers de belleza le hacen así con la mano para que esto se enfoque. Ándale, ahí está. ¿Ya me enfoqué yo? ¿Ya me enfoqué? Enfócame. Ya, al fin. Listo, vamos a probarlo. Qué perro calor, qué perro calor. Yo tragando y con manga larga. Pero bueno, vean nomás. El sabor del chimichurri. Ups, se anda escurriendo. El sabor del chimichurri con lo dulce del arándano. Ustedes no saben la bomba explosiva que se llevan en la boca. Oh. Está bien delicioso. Se van a sorprender. Adiós.